Son polémicas, ¿eh? Si es que aquí la polémica nunca se acaba, macho. En todos los partidos hay polémicas, tíos. En fin, hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en el JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la crónica de este encuentro que acaba de finalizar entre el Real Madrid contra el Alavés, con un resultado final de 2-0 en esta jornada número 35 de la Liga Santander. Bien, yo creo que ya con este partido ganado por el Real Madrid ya se ha metido la Liga en el bolsillo, 99%. En mi opinión, el Real Madrid ya ha ganado la Liga, insisto, 99%, porque todavía matemáticamente esto no está hecho, pero para que el Real Madrid pierda esta Liga tendría que perder los tres últimos partidos de que quedan, las tres últimas jornadas. El Barça tendría que ganar esas tres últimas jornadas para que remontase, cosa que lo veo muy, muy, muy complicado, salvo milagro que el Real Madrid pierda las tres últimas jornadas, ¿no? Que puede pasar, insisto, porque esto hasta que matemáticamente no esté hecho, pues no lo creo. Pero yo creo que ya el Real Madrid, insisto, se ha metido la Liga al 99% en el bolsillo con este partido, que insisto, ha acabado con 2-0. Y mucha gente querrá saber mi opinión frente a la polémica, porque las polémicas de este partido ha sido, pues bueno, el penalti, el primer penalti que le han marcado al Real Madrid, minuto 10 de partido. Y pues también el segundo gol, también polémica del Real Madrid, aunque también hay otra que también quiero recoger del Alavés, aunque según me dicen que el reglamento dice lo siguiente. Pero bueno, esto os lo podré verificar más detalladamente en Twitter. No quería subir muy tarde el vídeo, así que me he limitado en saber cómo poder valorar estas polémicas del Real Madrid, porque luego se dice mucho robo, 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 y luego digo, tranquilo, que déjame analizarlo a ver si... A ver qué pasa aquí, ¿eh? Porque yo soy el primero que reconoce o no reconoce las cosas para su propio equipo, ¿no? Bien, insisto, la alineación primeramente, antes de empezar con este tema de la polémica, ha empezado con una alineación bastante novedosa, ¿no? Courtois en portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, pareja de centrales con Eder Militao y Rafael Varane, medio del campo con Casemiro, Modric y Kroos, arriba Rodrigo, Benzema y Asensio por parte del Alavés, así rapidito, Roberto, Marín, Rodrigo, Eli, La Guardia, Chimo Navarro, Burke, Camarasa, Fexa, Méndez, arriba Lucas Pérez y José Lu, ¿vale? Y aquí tenemos la polémica en parte a favor, bueno, sí, a favor del Real Madrid, que han sido en sus dos goles. Vemos el primero, el posible penalti a Ferland Mendy, que he estado viendo en una cámara con mucho zoom en diferentes ángulos, y finalmente para mí era bastante dudosa la jugada, en cuanto yo lo estaba en el directo, bastante dudosa. Pero finalmente yo creo que sí que hay penalti, creo que el jugador llega algo tarde y le arrolla con la rodilla al pie de Mendy, pues haciéndole caer. Si Mendy ha buscado el penalti o no, no lo sé, pero si lo ha buscado lo ha encontrado. Hay jugadores que buscan el penalti dentro del área y lo encuentran. Mendy, yo creo que no tenía ninguna necesidad de buscar el penalti, porque es una jugada que era muy clara, manifiesta de gol, porque ya se metía dentro del área y el balón no se le había escapado ni nada, seguía con el balón controlado, pero notó ese contacto, creo que Mendy cae en el área y para mí, pues yo finalmente considero que es penalti. Hay contacto, está sobre la línea, de hecho, en la infracción, ya sabéis que la línea cuenta como dentro del área, así que para mí penalti bien señalado, así que yo aquí no veo robo por ninguna parte, porque ya veo venir a audiencia comentando esta movida. Marcó Benzema, minuto 11, lo he dicho, transformando ese penalti. Y aquí vemos, por cierto, el gol de Asensio en un pase en profundidad que recibe Karim Benzema, que decía la gente que estaba en fuera de juego. De hecho, el árbitro pitó fuera de juego. Y yo cuando vi, es que no hace falta ni que trazaran líneas. Yo aquí lo vi súper claro, que Benzema no estaba fuera de juego. Es que, es decir, quitad las líneas y vais a ver que es clarísimo que no hay fuera de juego. Y luego, pues ya, trazaron las líneas y... El árbitro pues consultó en el VAR, bueno, el VAR consultó con el árbitro diciendo, oye, que te estás equivocando, rayadísimo, este gol es legal. Y al final pues dieron gol legal de un pase de Benzema que se le regaló a Asensio, marcando ese 2-0 definitivo. Luego había también una polémica, una mano del Alavés dentro del área, en un despeje de su propio compañero, le golpeó en toda la mano, dentro de, insisto, del propio área. Aquí tengo que ver mejor el reglamento, tengo que ver si... porque no puedo encontrar en un corto plazo... Ya que no se hablaba mucho de esa mano, y que para mí es muy clara, ¿no? Un pelotazo de su propio compañero a la mano del jugador del Alavés. Se dice, me comentaban en el directo, que si es una mano de su propio compañero en un despeje, pues que no hay mano. Lo quiero creer, aún así, revisar el reglamento, porque quiero revisar el reglamento para todas estas cosas. Pero también ha habido un poco de polémica en ese aspecto, ¿no? Considero que si tiene razón con el reglamento, y pues si despeja al compañero
y le golpean la mano, pues no es mano, pues mira, pues lo revisaré, pero si es así, pues oye, pues no hay nada, ¿no? No hay nada, ¿vale? Entonces el partido ha ido así. Yo creo que incluso al principio del encuentro hemos visto un Real Madrid que le costaba, ¿eh? Porque el Alavés ha empezado encerrándose atrás, ¿eh? Porque después, claro, ya después con el 2-0, el Alavés pues ha tenido que empezar a irse arriba, hacer cambios ofensivos, y ahí cuando el Alavés, al abrirse más, al generar más espacios, pues el Real Madrid pues ha aprovechado eso, y al Real Madrid si le dejas espacios, pues ya ha jugado más cómodo, ha jugado pues bueno, haciendo daño, ¿no? Y sobre todo me han gustado muchos jugadores del Real Madrid. Creo que hoy hemos visto a una bestia dentro del campo que se llama Ferland Mendy. Para mí ha sido lo mejor del Real Madrid. Vaya jugadores por banda, vaya potencia para robar balones. Mendy hoy un auténtico partidazo, ¿eh? La portería creo que ha estado muy bien segura con Thibaut Courtois. La defensa, que al principio me han empezado generando dudas, pero que después han ido de menos a más, en mi opinión. La medular creo que ha tenido totalmente el control del partido. Y arriba, que Asensio también ha ido de menos a más. Rodrigo también creo que ha hecho un partido bastante aceptable. Y Benzema, que también ha hecho un buen partido. Luego de suplentes ha salido Eden Hazard los últimos 10 minutos. Ha salido Fede Valverde también. Brahim Díaz los últimos, bueno, los minutos rastrojos, como yo le llamo. Y Vinicius Junior, que también ha tenido pues unos 20 minutitos más o menos, ¿no? Y nada, yo creo que el partido ha estado, para mí ha estado merecido el partido. Sí que es verdad que la primera parte no me ha gustado mucho el juego del Real Madrid, la primera parte, porque le costaba generar espacio, le costaba generar ocasiones claras. De hecho, en la primera parte, si mal no me equivoco, creo que el Real Madrid había chutado 6 veces y una puerta, y el Alavés 5 veces una puerta. Ya en la segunda parte, ningún disparo al Alavés, ninguno. Y el Real Madrid, pues al final, pues ha cosechado esos 12 tiros con 6 tiros a puerta, con los 67% de posesión, ¿vale? Creo que, en mi opinión, el Madrid ha hecho un partido, en la segunda parte, al menos a mi parecer, bastante completo. Me ha gustado, control absoluto, ante un Alavés que necesitaba los 3 puntos, porque se está acercando cada vez más al descenso. Está 3 ya del Mallorca, que es el que está en los puestos de descenso, y los puede perder, ya que el Alavés todavía tiene que enfrentarse contra el Barça. Pero sí que es verdad que el Mallorca también le toca enfrentarse, si mal no me equivoco, contra el Sevilla. Bueno, en fin, aclarada la polémica, es mi opinión. Si queréis darme vuestra opinión de la polémica o del partido en sí, dejadme en la caja de los comentarios, porque ahora vamos con las notas a los jugadores. Thibaut Courtois, hoy le pongo un 9. Hoy le pongo un 9. Vaya partidazos ha marcado, ¿eh? En las pocas ocasiones que ha tenido el Alavés, ahí ha estado Courtois para hacerse unos paradores bestiales, ¿eh? Courtois, un 9. Mendy, un 10. Mendy, un 10. ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada de Mendy! Rafael Varane, partido correcto, 7,5. Militao creo que ha ido de menos a más. Ha tenido algunos momentos Militao que me ha generado bastantes dudas, pero en definitiva, un 7 a Militao. Lucas Vázquez, yo creo que ha ido de más a menos, en mi opinión. Lucas Vázquez, le pongo un 5,5. Ha fallado una cantadísima para marcar el tercero Lucas Vázquez, que ha sido demasiado, demasiado bestial. Toni Kroos, circulando muy bien el balón, oxigenándolo cada 2x3. Creo que ha hecho un partido bastante completo Toni Kroos. Le abren un 7,5, Casemiro también, partido bastante completo, Casemiro un 7,5, Modric en su salsa también, otro 7,5, rozando los 8, Rodrigo, partido también bastante bueno de Rodrigo Gómez, también le pongo con ese 7,5, ha tenido también ocasiones muy claras Rodrigo, pero bueno, se atreve, le pone cojones y ha tenido pues ocasiones claras, ¿no? Luego pues Asensio también de menos a más, ha marcado el segundo gol, pero pase de regalado de Karim Benzema. Le voy a poner a Asensio un 6,5. Y Karim Benzema para mí también ha hecho un buen partido, muy buen partido. Le pongo un 8,5 a Karim Benzema, asistencia y también marcando el primer gol de penalti. Se ha asociado muy bien con sus compañeros, ha generado peligro, ha golpeado bastantes veces a puerta y creo que el partido excelente, ¿no? Luego Eden Hazard no lo vamos a evaluar porque apenas ha tocado balón. Fede Valverde le pondremos un 6 rascado, Brahim Díaz sin valoración, Isco Alarcón, bueno, pues que le ha aportado esa estabilidad y control en el centro del campo, un 5,5. Vinicius Junior, que ha hecho unas buenas carreras por banda, también aportándole esa frescura al Real Madrid, le voy a poner un 6,5 a Vinicius, ¿vale? Y luego, pues así rápido del Alavés, Roberto creo que ha sido el mejor del Alavés, que se ha hecho cada paradón bestial. Le voy a poner un 8,5 a Roberto. Chimo Navarro, que ha sido sustituido porque ha salido tocado finalmente, lesionado, pero ha hecho unas buenas carreras también, le voy a poner un 6 a Navarro. Marín, le pongo un 5. Rodrigo Eli, junto a la guardia, le ponemos un 3. Creo que ha sufrido bastante esos dos. Ha sufrido bastantes. Burke ha hecho unas buenas jugadas. De hecho, ha puesto a prueba también a Thibaut Courtois con un disparo
desde la frontal, desde la frontal, que creo que este ha sido el disparo a puerta que ha tenido el Alavés, y actuó bien Courtois. Le voy a poner un 7 a Burke, Méndez le voy a poner un 6, Fexa le voy a poner un 3, Camarasa le voy a poner un 4, Joselu, que también ha tenido unas ocasiones también claras, le voy a poner un 6,5, Lucas Pérez le voy a poner un 5,5, ¿vale? Esta es mi opinión, dejadme en la caja de los comentarios si he acertado o no con las valoraciones, y yo seré vuestra opinión de todo. Aquí estamos en Podcast Live, y mañana partidos también, bueno, partido en este caso del Valladolid-Barça, donde también haremos la previa y haremos vídeos súper interesantes mañana. Así que suscribiros para no perderos ningún solo vídeo más. Espero que hayáis disfrutado, un like si es así, suscribiros al canal y en mis redes sociales, JKCLife, en Instagram y en Twitter, ¿vale? Un saludo y que paséis un buen fin de semana. ¡Chao!